Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es un gran gusto saludarles nuevamente y comenzamos con la información de hoy. Mexicanos, les tengo una noticia de última hora importante. Hace unas horas, el día de hoy, le quitaron la vida al hijo del presidente municipal de Celaya, Guanajuato. Porque a fuerza, este gobierno quiere que se doble. Y aquí te lo cuento todo. Antes de continuar, te recuerdo darle me gusta a este video para que esta información llegue a más personas y se enteren de la realidad. Mexicanos, como les estaba comentando hace unas horas, esta tarde de este miércoles, le quitan la vida al hijo del presidente municipal de Celaya, Guanajuato. Mientras estaba estacionado en una farmacia, llegaron hombres armados y le dispararon fríamente. Con esto nos damos cuenta que hoy este gobierno de izquierda de Morena, de López Obrador, es capaz de lo que sea, con tal de doblar a los políticos. Esto es indignante. Mas lo que ha pasado todos estos días y el fin de semana ya no se puede más. Este es el gobierno más violento de la historia. Nada que ver con el mentado Felipe Calderón. Felipe Calderón fue un pan de Dios a comparación de este gobierno de cuarta que hoy está acabando con México. Terrible. Bueno, ¿y usted qué opina? Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, dale me gusta, compártelo y suscríbete. Muchísimas gracias, viva la libertad, hasta la próxima.